at 45 miles an hour, gusting to 60 miles an hour. The pressure was 29.25 inches and falling. Repeating the 4 p.m. weather of Boston with light rain. The temperature was 58 degrees. Gusting to 69 miles an hour. Tomorrow, light rain. 61 at
Bueno, Dios bendiga a todos los que están en sintonía en estos momentos. Gloria a Dios, le estamos dando gracias a nuestro Padre Celestial, que tenemos a Cristo primeramente. Bajamos aquí un poquito el volumen. Tenemos a Cristo primeramente, y estas cosas, dice, no nos alarméis, que no nos confundamos, hermano. Bendito Jesús. Todo esto acontece, y cada año va a empeorar la cosa, va a empeorar, se va a poner peor. Bendito Jesús. Pero siempre tenemos a Cristo, estamos bien con Dios. Mira, no te alarmes. Bendito Jesús. Estamos transmitiendo en estos momentos en vivo para la gloria de Dios, y el pueblo vea cómo tiene que estar todo el mundo pendiente en lo que es a las noticias y a todo, hermano, pero primeramente a la palabra del Señor. Bendito Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, vendrán cosas en este mundo que el hombre, el gobierno, ni nadie en el mundo puede detener. Bendito Jesús. Estas tormentas pueden que sean creadas por el hombre. Bendito Jehová, usando la ciencia, usando la tecnología que hoy tienen. Bendito Jehová, y las cosas al hombre siempre se le han salido de las manos. Todo lo que es la guerra, las bombas nucleares, todo se le sale al hombre de las manos. Bendito Jehová, hay un Dios todopoderoso que está mirando desde los cielos, y todo hombre le va a dar cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo que hagamos aquí en la tierra. Estas tormentas, como pudimos estudiar y estamos estudiando todavía, estudiamos primeramente la palabra del Señor, y también sin número de amistades que tenemos, americanos y también en otras partes del mundo, donde estamos bien pendientes de lo que está pasando, de cómo, y tenemos evidencia de cómo la ciencia, antes de que ocurriera todo esto, ellos estaban tirando unos gases, tirando aluminio y otras cosas, y plástico. Esto se llama chemtrails. No sé si muchos han oído de eso. ¿Y qué pasa? Cuando ellos sazonan los aires con esto, prenden el sistema que tienen allá en Canadá, y entonces después ellos controlan el weather. Muchas veces se les sale de las manos. Se le sale de las manos al hombre lo que son las guerras, lo que son las bombas, lo que son tantas cosas, hermano. Por eso tenemos que estar pendientes. El hombre está jugando con la madre naturaleza, y pronto la iglesia se va. Aquellos que estén limpios de mano y puros de corazón son los que van a ver a Dios. Aquellos que están viviendo en santidad, y no en último momento, en última hora, es que ay, Dios mío, cuando ocurren tormentas, cuando ocurren sismos, tsunami, ahí es que la gente se acuerda de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No, tenemos que estar en las buenas y en las malas, estar siempre con el Señor, obedeciendo a la palabra. Bendito Jesús. Estuvimos preparándonos días antes, porque sabemos que no solamente esto va a ocurrir otras cosas también. No se alarmen. La vez que hubo el sismo de 4.0 aquí en Maine, New Hampshire, yo estaba en el ministerio Postreros Tiempos, y ahí en el ministerio estaba yo leyendo la palabra, cuando yo veo que todos los monitores vengan a moverse de aquí, de un lado para otro, a moverse de un lado para otro. Y entonces me quedé yo, pues, ¿qué estará pasando? Pero había una paz, había una tranquilidad en mí. Y yo vi que era algo que era sobrenatural. Se estaba moviendo la tierra, bendito Jesús. Y podemos ver, estamos transmitiendo en vivo esta tormentita, lo que está pasando ahora mismo, porque si no es huracán, si fuera huracán categoría 1, 2 o 3, bueno, estuviera la cosa más seria. Pero mira cómo el hombre se estremece, bendito Jesús. Cómo el hombre hace las cosas, tira la piedra y después esconde la mano. Esto está pasando, hermano, por alguna causa. Tiene que pasar. Así que Dios les bendiga y manténgase en sintonía. Vamos a estar mirando aquí qué es lo que está pasando y recibiendo más noticias. Estamos subiendo estos videos también a YouTube y a los amigos y hermanos que están a través de Facebook. Así que Dios les bendiga y manténgase en sintonía. Thank you.
Don't just have to midnight. Get a chance to shower.